Hola chicos, aquí está el segundo capítulo de Narumi X Madara Narumada. Capítulo 2. Madara, que estaba posado sobre el techo de un edificio, mira a una chica pelirrubia siendo perseguida por una turba de ninjas y civiles Miro que la seguían con armas blancas tratándola de atrapar. En eso siente que vibraba tomándolo, lo abre, mira que decía salva a la chica, cerrándolo lo guarda y la comienza a seguir corriendo entre los techos de los edificios. Cuando voltea a la derecha mira a otros ninjas persiguiendo a la chica del otro lado de los edificios, miraba que hacían unos sellos para jutsus de fuego y aire. Rápidamente hace su jutsu gran bola de fuego, quemando a los ninjas. Saltando al otro tejado de los edificios, para entrar al callejón donde todos corrían hacia la chica cuando estaba a punto de alcanzarla unos ambus que querían asesinar a la chica, saltan al frente interfiriendo el camino de Madara. Madara, quítense desgraciados, no dejaré que la maten, ambu gorila. No te dejaremos salvarla, sacando un tanto. Y los otros dos sacaban kunais. Madara, no teniendo armas, posa su famosa postura del puño interceptor. Rápidamente los ambus se abalanzan hacia Madara. Él rápidamente toma la mano del ambu, esquivando la espada corta de del ambu, sacándole un kunai al ambu de su bolsa con el kunia. Se defiende de los kunai de los ambus. Cuando esquiva uno con el kunai, se agacha cortando la pierna y estómago al ambu con máscara de conejo. El ambu que tenía el tanto lo bloquea con su kunai, teniendo un combate de kenjutsu, aunque Madara tenía más ventaja al tener más experiencia. Ambu, ¿cómo es que eres tan rápido, esquivando con problemas los intentos de cortes a Madara? Madara, yo soy un Uchiha. Activando su Sharingan, rápidamente blande su kunai haciendo un fuerte choque contra el tanto del Ambu, haciendo que rebote el tanto. Madara toma la mano del Ambu, cortándole en una secuencia de destellos, cortando los tendones del Ambu, piernas, brazos, hombros y rodillas. Por último le corta el cuello, cayéndole sangre a Madara del Ambu. Cayendo muerto el ambu gorila. El ambu de máscara de lemur se espanta corriendo por su vida, pero es quemado por una bola de fuego de Madara, quemándolo hasta morir. Madara rápidamente corre a la dirección donde fue la chica. Cuando llega al final del callejón sin salida, mira con furia al ver a los civiles y ninjas golpear a la chica, escuchando ayúdenme, vamos a violar a la demonio, te haremos sufrir por matar a nuestras familias, arrancándole su chaqueta naranja y la blusa azul que usaba hasta dejarla solo con su top. Ella de la desesperación gritaba por ayuda, no quería ser violada por unos asquerosos bastardos, saliéndole lágrimas pedía ayuda. Madara estaba más que sacando chispas, al ver si este era el pueblo por el que firmó la paz, por la que peleó una gran guerra ninja. Rechinando sus dientes aprieta el kunai, activando su Sharingan mientras giraban violentamente dando un salto a toda velocidad. Solo se podía ver unos destellos rojos, parecían unos ojos demoníacos desgarrando a los civiles y ninjas con una intención salvaje y asesina. Un ambu que estaba ahí parecía ser más listo que los demás, esquivando los intentos de cortes del niño Uchiha, sacando disimuladamente una espada katana, cosa que Narumi se dio cuenta. Ella toma un kunai. Madara sin control no se da cuenta del ambu que aparecía detrás de él, alzando la katana para darle un golpe recto, pero este es cubierto por la rubia poniéndose para cubrir al chico azabache. Madara mira atrás del para ver a la chica que tenía una espada sobre el hombro que casi le había cortado el brazo completo. Al ver que escurría demasiada sangre, sin duda era una hemorragia. Madara, ¿por qué me protegiste, Narumi? Porque eres el primero en protegerme y no quiero perder a mi futuro amigo, lo dice con una sonrisa mientras le salía sangre de la boca. El ambu saca la katana del hombro de Narumi haciendo que grite del dolor. Ambu, esta vez sí te mataré, maldita demonio. Narumi aprieta el kunai, con el brazo sano, corriendo hacia el ambu con todo el coraje, esquiva la katana con velocidad, enterrando el kunai en el corazón del ambu. Miraba que veía en blanco y negro, podía ver cómo se apagaba el chakra del ambu, diciendo que me pasa porque veo así. Asustándose Madara, saliendo de su shock, va hacia la chica pelirrubia tocándola en el hombro, pero este esquiva rápidamente al ver que la chica atacó de reflejo el kunai que poseía. Madara, cálmate niña, soy yo, quitándole el kunai que apretaba con todas sus fuerzas. Cuando mira sus ojos, él ve unos ojos rojos con dos tomoes, era el famoso Sharingan, pero lo que lo asombra es que ella es rubia. Sin duda sería la primera vez que ve una Uchiha rubia. Madara, eres una Uchiha.
Narumi, ¿qué dices? Yo no soy una Uchiha Madara. Entonces, ¿por qué tienes los ojos? Sharingan. Narumi mira en un charco de agua sus ojos. Mirando sus ojos, viendo que eran unos Sharingan de dos tomos, es Narumi. ¿Cómo es que tengo estos ojos? ¿Cómo puedo quitarlos? Madara, primero relájate y canaliza chakra a tus ojos. Narumi con duda hace lo que el niño le dice, cerrando los ojos. Cuando los abre, ya puede ver normalmente. Madara, déjame ver tu herida de tu hombro. Tocando su hombro, mira que había una herida, pensando que fue un genjutsu. Madara, ¿qué demonios? Nunca vi un genjutsu. Narumi, no te preocupes, siempre me sucede cuando ellos me golpean, siempre me curo. Bajando la mirada. Madara, bien, debemos irnos de aquí, podrían llegar los compañeros de todos ellos. Narumi asintiendo, pero cuando se da cuenta suelta un grito, diciendo no me mires, tapándose los pechos. Al ver que solo tenía un top negro, Madara está bien evitando mirarla, toma uno de los trapos de los civiles muertos para dárselos a Narumi. Narumi, tienes una casa. Madara, no, ¿y tú? Narumi, me corrieron del orfanato, hoy mis papás murieron en el ataque del zorro Kyubi. Madara, bueno, vamos a cualquier lado que no sea aquí. Tomando la mano de la chica, llevándosela, cargando a la chica, para salir saltando entre los tejados. Narumi, ella se aferra al pecho de Madara. Mientras él saltaba siguiendo en su expresión estoica. Él en su mente escuchaba una voz, diciendo te echo una mano. Madara, tú eres el Shinigami que me trajo aquí, ¿verdad? Shinigami. Sí, mucho gusto, me llamo Karasu. Madara, ¿por qué quieres ayudar? Shinigami. Ya te lo dije, quiero ver una interesante historia, quiero ver cómo cambias. Ve al bosque que se llama el Bosque de la Muerte, ahí dejé en un árbol una pequeña casa y ropa. Además, no te explique que estaré dentro de un sello, podrás invocarme si lo deseas, apareciendo un sello de invocación en la palma de su mano derecha. Madara. No sé qué quieres realmente, pero si es algo malo no lo cargarás. No te preocupes, solo quiero distraerme viendo las vidas humanas. Después de todo, le pedí unas vacaciones a Kami mientras mis compañeros me cubren. Madara, como digas. Dirigiéndose al bosque. Llegando al centro del bosque, mira una pequeña casa de árbol entre los árboles, tapándola apenas mirando que era la casa. Sube con los pies con chakra entrando a la pequeña casa, mirando que había una pequeña chimenea y ropa doblada en el piso. En el otro lado, había dos puertas. Adelante había una pequeña sala y atrás había una pequeña cocina y una mesa mediana. Madara abre con una mano la primera puerta, viendo que había una cama. Caminando hacia ella lentamente, acuesta a Narumi, acostándola lentamente ya que estaba durmiendo. Con la sabana la tapa. Madara cierra la puerta, mirando de reojo a la chica que dormía sobre la cama. Él decide acostarse en el sofá, mirando el techo, meditando todo lo que sucedió en este día o días, ya que no supo cuánto tiempo estuvo en aquella zona oscura ganándole el sueño. Se pierden los pensamientos hasta quedarse dormido 12 horas después por la mañana. Madara, que estaba descansando tranquilamente, es interrumpido por los cantos de las aves, abriendo lentamente los ojos para no lastimarse los ojos por la luz. Volteando para todos lados hasta que empieza a recordar todo lo que ha sucedido durante el día de ayer. Levantándose, decide mirar si había despertado aquella chica que había sido salvado por la chica. Abriendo lentamente la puerta, mira que seguía descansando. Cerrando la puerta, va a la cocina. Una media hora después, Narumi se despierta abriendo los ojos, recordando todo lo que pasó, mirando que aquella habitación no la conocía. Tapándose el pecho sonrojada al ver que solo le cubría su top negro con la sabana, abre la puerta para ver a Madara guardando algo en un rollo de sellado. Narumi. Oye, ¿tienes algo de ropa que me prestes? Madara, buenos días, en la habitación hay una muda de ropa, vístete. Narumi asintiendo, se dirige a cambiar. Madara, ahora yo me iré a cambiar. Tomando su muda de ropa que Karasu le dio en la noche yendo al baño, saliendo mira que llevaba unos shorts blancos, una camisa negra de cuello largo, unos guantes negros y sandalias negras. Cuando sale Narumi, Madara se sonroja al ver su belleza. Salía con un short blanco, sandalias azules y una blusa negra de cuello largo parecida a la de Madara, con unas vendas en su pierna y una bolsa para herramientas ninja. Narumi sonrojada le pregunta a Madara cómo me veo. Madara iba a responder algo sencillo cuando Karasu lo interrumpe, diciendo siempre le dirás la verdad a ella y harás lo que te pida de corazón. Madara fuera de su mente responde te ves hermosa.
haciendo que Narumi se pusiera rojo fuego. Madara, vámonos, debemos ir a la academia. Tomando de la mano a la chica, se quedó quieto al sentir una calidez desde la mano que tocaba Narumi hasta todo su cuerpo. Narumi sentía lo mismo. Madara sentía su corazón latir fuerte, volviendo a tomar su control. Jala a Narumi hacia afuera tomándola de la mano. Caminando por el bosque, Narumi, que miraba como Madara tomaba de la mano a ella, decidió preguntar el nombre del chico que la protegió. Narumi, oye. Madara. Hizo un gruñido de atención y asentimiento. Responde, ¿qué pasa? Narumi, ¿cómo te llamas? Madara, yo me llamo Madara Uchiha, y tú Narumi. Yo me llamo Narumi Uzumaki, y no sé si soy una Uchiha. Ayer desperté el Sharingan cuando me dijiste, así que no sé si soy una Madara. Ya veo, pero más tarde investigaremos de eso. Ahora vamos a la academia. Tomando más fuerte a Narumi de la mano, la rodea de la cintura con la otra, pegándola a su cuerpo. Narumi se sorprendió y sonrojó al sentir a Madara muy cerca de ella, preguntándole qué haces, interrumpida por remolino de hojas. Pues Madara había usado un Shunshin de hojas en la academia. En un remolino de hojas apareció Madara y Narumi. Madara no soltaba a Narumi, sentía una paz y gusto al tenerla pegada. El Narumi, sonrojada, le dice a Madara, oye, para nos están mirando. Madara miró a todos los jóvenes mirándolos, toma la mano de Narumi y se iba a meter a la academia cuando un chico con sudadera con pelaje aparente a la de un perro o zorro peludo tenía sobre el gorro capucha, tenía dos líneas rojas en los cachetes de bebé, que tenía unos ojos puntiagudos salvajes y colmillos con un perro sobre su cabeza, sería como un chico perro. Chico perro, ¿a dónde crees que vas con mi mujer? Mirando a Madara, Narumi le susurró a Madara diciendo, déjalo, vámonos. Tomando de la mano se movían hacia la entrada de la academia. Cuando es detenido por una mano en el hombro por el chico perro, Madara voltea a mirar al chico perro diciendo, ¿quieres pelear, chico perro? Ja, yo te ganaré muy fácilmente, Madara, no vales la pena ni para hablar contigo, chico perro. Haré que te tragues tus palabras. Queriendo soltarle un golpe al nuevo de la clase, Madara esquivó el puño del niño mientras pensaba, estos niños no sirven para nada. Tomando el puño del chico perro, lo tuerce con su pierna, dobla las piernas del chico perro, cosa que la torcida hizo gritar de dolor al chico perro. Madara, si vuelves a molestar, Narumi-chan, los golpearé. Si intentan hacerle daño, yo haré hacerle sentir eso a ustedes. Quedo claro, el chico perro asintió mientras mojaba sus pantalones. Madara tomó la mano de Narumi, mirando al chico perro, una última cosa, ella es mía, así que manténganse alejados de ella. Tomando la cintura de la rubia, Narumi la besó rápidamente en los labios, haciendo que ésta se sorprendiera y abriera los ojos como platos. Narumi, ¿qué haces? Madara miraba al suelo con un sonrojo color fuego. Madara, es muy linda. Madara, ¿qué cosas estoy pensando? Contrólate, por algo no eras el ninja más fuerte y frío, regañándose mentalmente. Hasta aquí esta parte. Le mando un saludo a Indominus Rex Teorías y para Mateo Meriño, María Castillo y Nagel Ramírez. Muy pronto subiré otra teoría.